Bienvenidos a Estación 5.5, la noticia universitaria. Mi nombre es Ana Luisa Mondragón. ¡Comenzamos! Universidad Autónoma de Baja California Sur presenta en foro de consulta sobre modelo educativo. La intención del evento fue conocer, de viva voz, las opiniones de los rectores y directores de las diferentes universidades del país acerca de la reforma educativa, particularmente del modelo educativo, explicó en entrevista el rector de la UAPS. Cruz Chávez manifestó la trascendencia de la participación conjunta en la aplicación de políticas públicas, sobre todo aquellas que se encaminen en fortalecer la calidad del sector educativo en nuestro país. La Universidad Autónoma de Baja California Sur ofreció una capacitación a través de El Bessier, la casa editorial más grande en cuanto a libros de medicina y literatura científica del mundo. Dicha capacitación se realizó en las instalaciones del Centro de Desarrollo Bibliotecario de la UAPS y tuvo como fin instruir a la comunidad académica sobre el uso de las distintas bases de datos digitales disponibles en el portal de la biblioteca universitaria. En los últimos años, este tipo de instrumentos se han constituido como un valioso apoyo en la elaboración de trabajos académicos y en el desarrollo de investigaciones por sus características. A continuación, los invitamos a ver la siguiente entrevista realizada por nuestra compañera Brisa Mendoza a la doctora Gina Bravatta, directora de la Dirección de Investigación Interdisciplinaria y Posgrado. Y en nuestro caso es el sexto ciclo de la Semana de la Ciencia y la Investigación y la Tecnología. Es un evento que se trata sobre difundir la ciencia y la tecnología enfocada a los jóvenes, y se trata también de estimular y de incentivar el interés por la ciencia, la tecnología y la innovación en los muchachos. Entonces, todos los eventos que se organizan están dirigidos hacia ese público. No lo olvides, asiste y participa este 26 y 27 de octubre al sexto ciclo de la Semana de la Ciencia, Investigación y Tecnología. Nuestros compañeros Saúl Ramos y Juan Quintana nos tienen preparada una cápsula informativa acerca del módulo de Medicina Preventiva en la UAPS. Este lunes 5 de septiembre se inauguró el módulo de Medicina Preventiva de la UAPS, para lo cual el rector Gustavo Rodolfo Cruz Chávez y el titular de la Jurisdicción Sanitaria 03, Hernán Vega Callejas, nos cuentan al respecto. Bueno, este es un módulo de toda la unidad médica que el día de hoy aperturamos. Es un módulo que está a cargo de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado. Pues vamos a tener un servicio y invito a todos los miembros de la comunidad universitaria, ya sea trabajadores, colegas y alumnos, a que puedan aprovechar este espacio que va a estar a su disposición de 8 a 3 de la tarde. Pues bueno, tiene que ver con información, información de carácter preventivo, también de exámenes, aplicación de vacunas, medicamentos necesarios y la información necesaria para una buena salud reproductiva. Entonces, yo estaría invitando a todos los miembros a que acudan y aprovechemos este gran servicio que nos están brindando de manera gratuita. La UAPS, a través del Departamento Académico de Ciencias de la Tierra, los invita a los Jueves de Geología, espacio en el que se presentan diversos temas relacionados con la geología, los cuales se realizan todos los jueves a las 11 de la mañana en el Auditorio de Ciencias del Mar y de la Tierra. Hasta aquí la información. Mi nombre es Ana Luisa Mondragón, a través de la señal de TV UAPS. Hasta la próxima.
Centro de Radio y Televisión Universitario.